yo me quiero sentar también porque yo no sé lo que me pueda pasar aquí. Cumplo 50 el año que viene. Qué bien me veo, ¿verdad? Estoy igualito. Una cosa. Bueno, Julianita, mira. Pero el anciano, ese es bueno, ¿viste? ¿Ese es de quién? Eddie Santiago, está bien. Pero fíjate, yo lo que voy a hacer es un numerito que yo me acuerdo cuando yo estaba en escuela elemental. ¿Cómo te puedo decir? Pues la gente se acuerda de eso. Es un numerito que yo lo aprendí. Yo no sé de notas musicales. Yo les hablo claro. La rumba me gusta. Ahora mismo tiene unos grupos ahí que yo me hago la guaja y qué sé yo qué, pero me gusta, después de viejo, ¿tú me entiendes? Pero me gusta. ¿Cómo está conga? Mira esta nena, Dios la bendiga. Un aplauso a la nena, conta que está aquí la de Gloria, ¿sabes? Esa niña hay que darle un aplauso porque es que es toda la generación, mira eso. A mí me gusta esta parte, dame un besito, bebé. Ok, está bien, estamos bien, usted. Ok, estaba José Lía, escuela elemental, la escuela Hulbert, estaba Anthony Martínez. Y yo me acuerdo, nosotros formamos una rumbita y esto lo vamos a hacer bien improvisado. Yo quería tocar la guitarra para guillarme, pues ya me gusta con el micrófono y todo y guillarme, pero la guitarra es zurda. Ahí me chavé, pues no he sido con J mayúscula, ¿tú me entiendes? Pero Juliarita es una genial en esto. Ella me dice, ¿qué toro hay? Y yo no sé. Yo te voy a decir tú, y ya el dedo aquí, pon el dedo así, sube este dedo así. Sí, este dedo hay que subirlo, ¿verdad que había que subirlo? Ven en la nota, la segunda nota que ya tiene que subir este dedo. Que se ríen, es verdad. Verán, cuando ya toque, mira, mira. Ese es el toro, ¿cuál es el toro? Eso es el mayor, se llama. A ver, pues yo, como no sé, levanta el dedo. Dos cromañón. Bueno, no voy a hablar mucho. Simplemente voy a hacer un número que... Esto es improvisado, gente. Vamos a hacerlo con todo respeto. Y se llama... ok, Juliarita, antes de comenzar... para no hacer un bache bien grande al principio. Tú vas a empezar. Ring, king, 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 king. Sí, ya me está escuchando. ¿Tú te crees que no? Ella sabe. Ring, king, king. Oh, me mandó a callar. ¿Tú vas a cantar el tema de Lolo de Ring? Ah, ¿tú vas a cantar el tema de Lolo de Ring? Sigue hablando, pero ok. Ok, lo que pasa es que el número empieza con los tres tonos. ¿Se oye? ¿Está apagado eso? Ah, ok. Qué chévere, sí. Ok, bueno, anyway, seguimos con la anécdota. Nosotros en la escuela elemental Rupert teníamos unos coros que participábamos a nivel estatal. A nivel de la escuela, ¿no? Y siempre quedábamos primero, estaba el Cabí. Teníamos esta clase de francés, el que se acuerda que estaba allí, ¿sabe? Elisa, ¿tú te acuerdas? Estaba Missy Park, que una vez me hizo como el papel, que no estaba allí. Digo, pues yo siempre era bien lucido, man, de verdad, mano. Y yo para llamar la atención empecé a comerme un papel así, masticando, no, ven acá, y me hizo comerme el papel, ¿tú puedes creer eso? Ay, ahora, con todo respeto, sí, la maestra estaba linda, tú sabes, yo tenía que llamar la atención porque yo era así, ¿entiendes? Por eso que la tengo ahí, yo siempre tenía que llamar la atención con ella, ¿no me entiendes? ¿Cómo es? Pero anyway, la cosa es que este numerito es un numerito que nosotros que sabemos, pues tiene que ver mucho con nuestro Dios, nuestro Creador. Y el más que el menos, siempre pues, hay que poner siempre a Dios por delante, ¿me entiendes? A ver si yo digo, pues, que quizá yo no sea la mejor persona para decirlo, ¿verdad? Pero créanme que yo soy una de las personas que he pasado muchos golpes, como todos lo hemos pasado, porque es que la vida es así. ¿Entiendes? Estamos vivos y saben que siempre hay obstáculos, hay caminos que uno tiene que brincar la cuica, o lo coges bien, le pides a papá Dios, o te tiras para el charco. ¿Me entiendes? Qué bonito. Que está solo, tiene triste la mirada, por sus manos lastimadas, que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierra.
piedras y en el mares, pero vive en soledad. Oye, le llaman Jesús. Está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron, y se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años, y parece siempre un niño, el que dio tanto cariño, yo le niega de amor. Cortito pero sabroso. Ay, mira, Rita, gracias.